Si bien la reparación de la calle 12 es un paso importante para mejorar los cruces aduanales, la realidad es que aún queda mucho trabajo por hacer para que el tránsito que la ciudadanía experimenta en el Boulevard Bellas Artes desaparezca, señaló el delegado de Canacar en Tijuana, Tecate y Rosarito, Alfonso Millán. Mencionó que afortunadamente se están haciendo esfuerzos para que en los próximos meses los tiempos sean cada vez menos y no se afecte demasiado a los tijuanenses. Ahorita me preguntaban tus compañeros, ¿se va a resolver la condición del tráfico? La respuesta es aún no. Necesitamos seguir trabajando. Ese es uno de los factores más importantes, pero hay un plan de mejora que vamos a hacer en toda el área de Otay. Incluso estamos trabajando coordinados con la aduana mexicana y con la aduana americana. Le agradezco públicamente al teniente coronel Robles, el titular de la aduana mexicana aquí en Tijuana, que acaba de confirmarnos que va a extender el horario de operación para el día 20 de noviembre de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde, y importación tiene horario regular de 8 a 2, lo cual lo celebramos, que nos va a venir a ayudar muchísimo en poder controlar aquí todo el tráfico del área. Por su parte, el secretario de Movilidad Urbana Sustentable Municipal, Obed Silva Sánchez, comentó que los trabajos de logística vial que se han implementado en la zona serán mejorados el próximo año con señalética, semaforización e inversiones. El proyecto está diseñado como tú lo ves y lo vamos a perfeccionar. Ya la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial tiene el proyecto que les enviamos, y el secretario Bautista ya anunció que para el próximo año se va a hacer una inversión para cambiar la forma en que se administra esta vialidad y que se mejore, probablemente con la eliminación de un tramo del camellón, para poder habilitar o mejor habilitar los corredores que ya están trabajando desde que se empezó con la obra de la calle 12. El presidente del CCE, Carlos Jaramillo Silva, agregó que son alrededor de 4.000 camiones diarios los que circulan por esta calle, la cual hace 9 meses era intransitable y ayuda a que 200 millones de dólares crucen todos los días. Sin embargo, los tiempos de los conductores siguen llegando a las 6 horas, situación que debe mejorarse lo antes posible. Es una cadena logística, obviamente la calle 12 abona, pero no es todo. Se está trabajando tanto con la aduana mexicana como con la aduana norteamericana, porque como sabemos también hay un proceso de inspección de Estados Unidos en trabajar incluso con Highway Patrol en sus procesos para poder agilizarlo, ¿no? Y también seguimos trabajando con el gobierno municipal en los temas de movilidad industrial, con la Secretaría de Movilidad, seguirán los trabajos en el Boulevard Bellas Artes y en otros sectores de la ciudad, precisamente para ayudar en esta movilidad y que las mercancías sean más ágiles. Recordemos que todavía hoy tenemos tránsitos de mercancías de hasta 6 horas para cruzar, ¿no? Por lo tanto, es importante buscar la reducción de los tiempos también por los choferes que pasan todo este tiempo en el camión. Industria de los distintos municipios del estado estarán utilizando esta vía, la cual tiene al menos 70 centímetros de grosor. Está hecha con concreto hidráulico y se espera que tenga una garantía de al menos 8 años. Informó para Síntesis Noticias, Fabián Arredondo.